Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Ace, ¿vale? Es un personaje muy sencillo, pero es de los primeros personajes. Bueno, yo creo que cuando empiezas en el LOL es el primer personaje con el que juegas, porque si no recuerdo mal, el tutorial en sí creo que se hace con Ace. No sé si habrán cambiado, pero que yo sepa, sí. Garen, Ace, uno de los dos. Así que bueno, he decidido traer la guía porque para todos aquellos que hayan empezado en el LOL, yo creo que es de los campeones, de los primeros que se suele pillar la gente. Y es bastante fácil de usar, es bastante básica. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que se pilla en un elo, esté bajando divisiones, o quiera, pues eso, ¿vale? O tenga algún problema con las ranked, o quiera aprender a usar algún campeón que se le esté dando mal, o no vea qué fallos tiene, porque muchas veces es complicado ver tus propios fallos. Si queréis contactar conmigo para eso, en la descripción tenéis pues mis grupos de WhatsApp, mi Discord, incluso mi Instagram. Es más, en Instagram os aconsejo a todos que me sigáis, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo también con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, que se agradece muchísimo. Deciros también que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y también el enlace de G-Best, que son unos complementos vitamínicos en forma de gominola, ¿vale? Como esos que veis ahí detrás, son esos. Así que ahí os dejo el enlace en la descripción, cliquear, que merece la pena. Así que nada, chicos, vamos a empezar con la guía. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Ace, ¿vale? Vamos a empezar primero con la pasiva, tiro congelador. Los ataques y habilidades de Ace ralentizan un 30%, ¿vale? Durante 2 segundos. Los ataques contra enemigos afectados por esta habilidad infligen 110%, ¿vale? De daño. El icono ese rojito significa crítico. Pero ¿qué pasa? Que los críticos de Ace no es que infligen daño adicional, pero sí que aumenta la ralentización un 60%, cantidad que se reduce con el tiempo. O sea, sé que cuanto más crítico tengas y tal, pues digamos que más ralentiza. La pasiva en sí es tan simple como tú das básicos y ya de por sí ralentizan, ¿vale? Tienes el efecto del ralentizado este que veis aquí, ¿vale? Tiro congelador, esta unidad sufre un efecto de ralentización del 30%, sin más. Lo cual está de puta madre. Vamos con la Q, eso sí, vamos a ir un poco rápido porque Ace no es que tenga aquí un elenco de habilidad muy complejo. La Q, concentración máxima, pasiva. Los ataques de Ace le otorgan una acumulación durante 4 segundos. Con 4 acumulaciones puede activar esta habilidad, ¿vale? Tú das básicos y como veis, 1, 2, 3, 4. Y con la cuarta se activa la Q. Al activar la Q lo que hace es, Ace obtiene un 40% de velocidad de ataque y sus ataques infligen 143 de daño durante 4 segundos. O sea, sé que tú activas la Q y dispara mucho más rápido, ¿vale? En ráfagas y hacen bastante más daño. Y pensad que la Q, la pasiva en sí, se sigue produciendo, vamos. Que ralentiza, porque no dejan de ser básicos. Como veis, ahí está. ¿Vale? Se mantiene el tiro congelador. Ni más ni menos. Descarga. Ace dispara una salva de 11 flechas. Cada flecha inflige 195 de daño físico. Los enemigos pueden recibir golpes de múltiples flechas, lo siento, pero solo reciben daño de la primera. Esto es más que nada, esto viene muy bien a la hora de estar en línea para farmear y agitar algún minion que esté por ahí perdido un poquito alejado de ti, y a la vez pokear, porque como veis el haz de flechas, pues como que es el cone bastante amplio, y es complicado no dar a alguien, fallar esta habilidad es muy difícil. Y puedes pokear y a la vez farmear. Si esto estuviera lleno de minions, si hay un campeón que no está detrás de un minion, pues a lo mejor lanza la W y encima, ¿ves? Aquí por ejemplo le he dado los 3 y de haber minion, pues les habría dado los minions también. ¿Vale? Sí que como os dije, si hay minion delante, pues la W pues no da al campeón. Pero vamos, esto ya pues te posicionas, tiras una buena W, además de pokear, pues también la agitas algún que otro minion y pulsas un poco la línea. La E, disparo de halcón. Ace lanza un halcón que para que otorgue visión durante 5 segundos en cualquier lugar del mapa. También revela el área que sobrevuela. Tiene todo el alcance del mundo. Y yo, por ejemplo, si tiro la E, yo lo que suelo hacer es tú presionas la E, ¿vale? Tú le das a la E. Vale, aquí se me ha ido un poco. Tú presionas la E, por ejemplo, con el clic del ratón en el heraldo, por ejemplo. Pues entonces es tan simple como si tú estás en el minimapa de la derecha y cliqueas. Bueno, no hace falta que clicar en el heraldo. El simple hecho de que tengas el clic ahí, lo que hace es que al lanzar la E, como veis, la E va por aquí, va por aquí, va por aquí. Y os va dando visión, ¿vale? De todo, de por donde va pasando. Hasta que llega justo al sitio al que. Al que he seleccionado. Y entonces el área de visión se mantiene. Porque como veis, la E, vamos a tirarla otra vez. Va dando visión, pero esa visión va desapareciendo rápidamente. ¿Qué pasa? Que si justo explota el águila, esto, lo que coño sea, el halcón, pues entonces esa visión se mantiene, ¿ves? Ahora el área este de visión se mantiene más tiempo. Es algo a tener muy en cuenta. Por lo que está bastante bien para ver si el enemigo se está haciendo algún objetivo, como el dragón, algún barón o heraldo, o por si a lo mejor crees que el jungla está haciéndose el blue, pues estás en línea, tiras la E y pues ahora te da visión y sabes dónde está el jungla enemigo.
Esto parece una tontería, pero ayuda bastante al equipo si lo usas bien. Y por último, la R, flecha de cristal encantada. Así dispara una flecha cristalina de hielo que aturde al primer campeón enemigo que alcance y le inflige 600 de daño mágico, ¿vale? Y esto escala por AP. O sea, sé que cuanto más AP tengas tú, más daño hace la R, pero en sí AC es full AD. Pero bueno, la duración del aturdimiento... Bueno, hay algún que otro objeto que da un poco de AP y eso, pero... La duración del aturdimiento aumenta con la distancia recorrida. O sea, sé cuanto más distancia recorra la R, más terminas tuneando. Hasta 3,5 segundos y los enemigos de alrededor reciben la mitad del daño. Esto está, la R es esta, ¿vale? Tiene este rango, por ejemplo, bueno, tiene todo el rango del mundo, ¿vale? Tú la puedes tirar a top y lo que hace, pues mira, va la flecha por ahí, además de que te da visión también. Pues va hasta donde has seleccionado, ni más ni menos. Si no da a nadie, pues sigue y desaparece el juego. Si da a alguien, pasa esto, ¿vale? Aquí yo puse una rama, un bichito de estos. Los tuneas y encima da visión durante unos segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú tiras la E a melee, vas a probar aquí. Lo tiras a melee, además de hacer daño en área, el stun dura muy poco, ¿vale? Sí que es verdad, hace daño en área, ¿vale? Como habéis visto, se lo he tirado a este y he dado a este también. Le he hecho daño al de la derecha, pero el stun dura poco, como veis. ¿Ves? Dura poquillo. ¿Qué pasa? Que si yo tiro la R un poco más alejado, por ejemplo, pues yo que sé, aquí, entonces el stun en sí, veis que dura más, ¿vale? Por lo que la R de A se la puedes usar para, por ejemplo, si en top alguien está vaqueando, pues lanza la R para intentar hacerte alguna kill, pero bueno, es un poco complicado. La R de A se suele utilizar más que nada porque A no tiene mucho de slit, no tiene ningún tipo de slit ni de salto, como Tristana, Lucian o Vayne, o... entonces tiene el ralentizar de la pasiva, la W, pero para huir, pues a no ser que gastes flash, no puedes saltar. Así que muchas veces a lo mejor tú estás en línea, te salta un asesino y rápidamente pues lanzas la R, le estuneas y ya aprovechas, ¿vale? Vamos con el primer combo de Ace, ¿vale? Muy simple, que es básico, W básico, ¿vale? Este se utiliza, además de que la W hace daño y ralentiza también. Es más que nada para... es como una especie de cancelación de animación, ¿vale? Ya sabéis que entre básico y básico y más en early game, pues hay cierto tramo, ¿no? Cierto timing. Entonces, lanzas el básico rápidamente la W, ¿vale? Justo después del básico y después el básico siguiente, digamos, que no es que salga más rápido, pero sí que aprovechas, en vez de tener que dar básico y otro básico, que entre básico y básico hay un timing, pues tienes una W entre medias. Y entonces aprovechas un poco más, ¿no? El combito de AC, pero vamos, esto es muy simple. Esto ya os lo comenté en las habilidades, pero bueno, es dar los básicos, los cuatro para la acumulación de la Q, y en cuanto puedes usar la Q, la activas y das básicos ahí a full. Esto lo puedes usar la Q para pulsear líneas, que no está mal, junto con la W y tal, va a pulsear muy rápido. Pero intentar no gastar mucho el tema de la Q con los minions, porque llega un momento en el que te quedas sin mana. Porque entre si tiras muchas W y muchas Qs en early game, en fase líneas, sí que es verdad que te quedas un poquito sin mana. Así que intentar aprovechar la Q siempre y cuando vayas a dar a un campeón enemigo. Ahí ya sí te pones a tope, das con la Q y te revientas. Porque tiene más velocidad de ataque, más ataque en sí, más daño de ataque. Si no, es mejor guardarte un poquito la Q. Además, sobre todo si eres gankeado, con la Q se aprovecha mucho mejor el tema de la pasiva, de lo de ralentizar y eso. Vale, este es otro combo con Ashe, ¿vale? Tú tiras la E para tener visión del enemigo. Si tú puedes decir, vale, el enemigo está por aquí, pero no le ves, pues tira la E y te da visión. Entonces, una vez te dé visión, tiras la R a donde está el enemigo y le das. Y entonces te da tiempo a ir hacia él, por el simple hecho de que aunque estés un poco fuera de rango, bueno, estás tuneado, no se va a escapar. Te acercas a él y das básico W básico, como el primer combo que comenté, dos básicos de más para activar la Q. Activas la Q y le das todos los básicos que puedas porque la Q pues potencia bastante los básicos. Lo importante aquí es, si en este momento tú crees que el enemigo no se va a enfrentar contra ti porque se diga no puedo contra Ashe, me va a reventar, me piro. Pues entonces intenta ganar algo de terreno, te vas acercando más a él o vas moviéndote más hacia donde quiera escapar. Por el simple hecho de que si hace flash o tira un heal o intenta escapar y tal, pues más o menos sigues estando a rango para luego lanzar la otra W, que tampoco es que tenga mucho CD, o cosas por el estilo, ¿vale? Porque así aprovechas más el ralentizado, y es más complicado que el enemigo se te escape. Vale, este combo es importante, pero más que nada porque hay mucha gente que no sabe que puedes, en vez de hacer flash W o flash cualquier habilidad, puedes hacer una habilidad rápidamente el flash para hacer una cancelación de animación. Pensar que la W de Ashe, como veis aquí, tiene un pequeño canalizado, una barrita azul, ¿no? De canalizado que es corta, pero es una canalización. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú justo tiras W y lanzas el flash, cancelas ese canalizado y ganas una milésima de segundo, que se agradece bastante. Y digamos que tú llegas, das un básico y ya la W da también. Como veis aquí, la E para dar visión, rápidamente W flash,
Además, la W tiene mucho rango. Y digamos que tú llegas ya con la W detrás tuya. Y entonces das básicos y entre el daño W ralentizado de los básicos y demás es complicado que se escape. Y después de tener las cuatro acumulaciones, activas la Q y te pones ahí a quitar como un cabrón y a darle básicos a mansalva. Este combo sigue el mismo patrón que os dije antes, ¿vale? Tira una habilidad antes del flash. También sirve con la W y sirve con la ulti. Como veis aquí, además, esto sí que es verdad que pocas ases las he visto hacerlo. Puede ser una tontería, pero ganas algo de tiempo. Tú tiras la R y rápidamente el flash. ¿Qué es lo que pasa? Que apareces al lado del enemigo, pero como has tirado la R detrás tuya, por así decirlo, desde más lejos, por así decirlo, digamos que eso se aprovecha un poquito mejor, el tema del stun. Además de que el enemigo no se lo espera, porque a lo mejor te ve y dice, anda coño, pa, y ya se ha comido la R, porque te viene detrás. Además, es un efecto un poco raro, es un efecto óptico un poco raro, ¿no? Lo de tirar la R el flash y entonces verte a ti con la W tirando, ¿vale? Porque tiras ahí después del flash la W y junto con la W te va la puta R. Porque es que como veis aquí, es lanza la R flash W y va la W y la R de una. Entonces se come doble daño en 0, la stuneas y ahí ya aprovechas el tema de básicos, consigues la Q y ya pues sigues dando básicos a mansalva. Y esto más que un combo es para que tengáis muy en cuenta el uso de la E con Ace cuando estés en una pelea. Como os dije, en las habilidades Ace es un personaje que no tiene ningún tipo de desliz, ni desplazamiento, ni salto como Tristana. Entonces es un campeón que como te pillen estás muertísimo. Pues lo mismo, bueno, el uso de la R es importante, pero también el uso de la E. Imagínate que en este momento hay alguien esperando en las hierbas. Pues puedes darle al enemigo a full y lanzar la E a las hierbas, ¿vale? Que no tardas nada en hacerlo porque solo hace rápidamente con el click pling. Y ya entonces lanzas la E ahí para tener visión en esos arbustos. Entonces si ves que viene el jungla enemigo o algo, pues al menos pensad que la E cuando eclosiona, cuando se rompe el halcón, mantiene un rato la visión. Entonces imaginaos que justo en este momento se rompe eso y de repente aparece un jungla enemigo, pues o el mid, o yo que sé, porque haya hecho roam o lo que sea. Entonces ahí dices, hostias que vienen, y ya te vas hacia atrás. Por eso mismo el uso de la E no la subestiméis, sobre todo cuando los aliados te ponen SS, ¿vale? En plan, no hay campeón enemigo en mi línea, tened cuidado. Por eso la E es tan importante usarla con cabeza. Sobre todo cuando estés tú solo enfrentándote a alguien y demás, por el simple hecho de que te pueda aparecer otro. Y contra uno sí, pero contra dos ya sí lo tiene un poco más complicadillo. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Es un personaje muy fácil, los combos son muy sencillos y darle a tope porque es un personaje que está bien. Así es como se le maximiza las habilidades a Ace, ¿vale? Se le maximiza la W de la Q y por último la E. Y siempre que podéis, al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16, ¿vale? La R siempre que podéis se le subís. Dicho esto, la W es muy importante, la Q también y la E no tanto, ¿vale? Por eso mismo hay mucha gente que al nivel 3 en vez de subirse la E se sube de nuevo la W y luego ya entonces se sube la E. Por el simple hecho de que, bueno, aumentas un poquito las estadísticas de la habilidad, a lo mejor se agradece un poco. Pero bueno, si crees que vas a ser gankeado o similar, pues bueno, tener la E cuanto antes pues siempre ayuda también. Pero bueno, las principales habilidades de daño de Ace son la W y la Q, ¿vale? La E solo por el tema de la visión, sin más. Y en cuanto a summoners, ¿vale? Pues se suele jugar con flash y heal, ¿vale? O si tu support se apía un heal, por ejemplo, pues puedes jugar con flash y extenuación o flash y prender incluso, o flash y limpiar, que se ve bastante, ¿vale? Si el equipo enemigo tiene mucho CC, si más siendo Ace, porque como te piden un CC con Ace estás muertísimo. Así que limpiar no es ninguna tontería con Ace. Estas son las runas más utilizadas en meta actual con Ace, ¿vale? Con paz letal obtienes un 13% o, bueno, un 7% a distancia, ¿vale? Ya sabéis que no sois a melee, sois a distancia. De velocidad de ataque durante 6 segundos cuando atacas a un campeón enemigo, cosa que viene perfectamente porque una tiene mucha sinergia con la pasiva, cuanta más velocidad de ataque pues más básico, si entonces más terminas ralentizando, ¿no? Y es más complicado que lleguen a ti o se escape el enemigo. Además de que tiene mucha sinergia con paletal con las acumulaciones de la Q, ¿vale? Porque a las 4 acumulaciones tienes la Q ahí a tope. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tienes, te es más fácil llegar a las 4 acumulaciones de la Q, y cuando ya tienes la propia Q, los básicos que lanzas son rápidos, ¿no? Lo siguiente. Este efecto se acumula hasta un 78%, bueno, un 42% a distancia. Ya sabéis que como no es cuerpo a cuerpo, en vez de 78 es el 42. Cuando este efecto se acumula por completo, tu velocidad de ataque puede superar el límite de 2,5 y obtienes un 75 de alcance de ataque. O sea, sé que terminas teniendo incluso más rango de los básicos. Esto le viene perfecto a un personaje como Ace, ¿vale? Eso sí, con Ace o sabes kitear o estás un poco jodido, porque tienes que aprovechar mucho el tema pasiva y el ralentizado de ella. Pero vamos, por lo demás, digamos que todo lo que le dé velocidad de ataque a Ace, y sobre todo si es una runa, pues le agradece bastante. En las demás está claridad mental,
Que esto es muy importante porque infligir daño a un campeón enemigo aumenta tu regeneración de mana un 1,5, bueno, sí, 1,5, 11, entre 1,5 y 11 dependiendo del nivel y demás. Esto es muy importante por el hecho de que Ashe de continuo, solo con la W, le es muy fácil infligir daño a un campeón. Incluso aunque juegues defensivo en línea, tú lanzas una W plus y es muy fácil pokear. Entonces recuperas bastante mana. Y como vas a estar de continuo lanzando W y pokeando al enemigo y farmeando a la par y la giteando con W alguna vez, pues al final digamos que no sufre tanto en línea con el tema del mana. Luego leyenda presteza, como os dije antes, cuanto más velocidad de ataque tengas mejor, y esto te da velocidad de ataque. Y luego golpe de gracia, ¿vale? Infliges un 8% más a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Por lo que el campeón, pues cuando baja del 40% de vida, le haces más daño. Perfecto. Luego por otra parte, si el equipo enemigo tiene mucho tanque, infliges un 5% o 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Si tiene mucha vida máxima, o se hace más que tú, pues lo típico en cualquier tanque, pues píllate derribado. Yo esta es la que suelo usar siempre, pero si el equipo enemigo tiene muchos tanques, pillaos derribado 100%. Y en la secundaria se suele pillar cazado mágico, te regalan las botas de gratis, así que te ahorras 300 de oro, 350. Y encima te dan luego 10 de velocidad de movimiento adicional durante toda partida, por lo que ya de por sí corres un poquito más. Está bien, te ahorras oro, corres un poco más, así le va bien. Y luego velocidad de acercamiento, esta runa me puto encanta con Ashe. O tienes un 7,5% de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. O sea, sí, si tú ralentizas un enemigo, corres más hacia él. Esta bonificación aumenta hasta un 15% de velocidad de movimiento por cada campeón enemigo que hayas aplicado estos efectos de reducción de movimiento. Una W de Ashe que dé a 3 campeones enemigos, al ir hacia ellos corres que flipas porque has ralentizado a 3. Por eso mismo esta runa con Ashe le viene súper bien. Vale, y luego el alcance de activación por efectos de control adversario de aliados son 1000. Porque si tú lanzas una R y estás a un rango, aunque sea un poco alejado y tal, corres más hacia él. Por lo que no es ninguna tontería, pero es sobre todo por eso, ¿vale? Con el haz de flechas y la pasiva de Ashe, esta runa tiene una sinergia increíble. Luego, velocidad de ataque en las chiquititas, fuerza de tabla, que es más daño, y armadura si hay mucho AD en el equipo enemigo, pero si hay mucho AP o te van a pokear o te ha salido un support como Brand en el otro equipo, pues a lo mejor resistencia mágica puede venir bien, pero se suele pillar armadura. Luego hay otra página de runas que se suelen usar con Ashe también, que es la de lluvia de cuchillas. Cuando atacas a un campeón enemigo, tienes un 110% de velocidad de ataque, que es un huevo, en un máximo de 3 ataques. Si transcurre más de 3 segundos entre ataques, este efecto se detendrá. Solo tiene un enfriamiento de 12 segundos. Este está muy bien, pero es más para el busteo. O sea, sí. En un momento, das mazo de básico, en esos 3, en el máximo de 3 ataques, activa súper rápido la Q y entonces te es más fácil a lo mejor... Es para bustear. En vez de dar básicos rápidos y tal durante un tiempo alargado, esto es como que das muchísima... Tienes muchísima velocidad de ataque, muchísima. Pero el timing es menor. Entonces, como os he dicho, esta runa está más orientada al burst, ¿vale? A de repente y te piras. Y la otra, la de precisión que os comenté de compás letal, está más pues para peleas un poquito más prolongadas. A mí me gusta más compás letal, pero bueno, ya sabéis que también depende de la circunstancia. Luego, golpe abajo, dañar a campeón con acciones de movimiento reducido inflige daño verdadero. O sea, sí, si tú ralentizas al enemigo con la pasiva la W o la R o la stuneas, pues le haces más daño. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que le haces mucho más daño, sobre todo contra tanques, esto es la hostia. Por otra parte tenemos el guardián zombie, ¿vale? La eliminación de guardianes enemigos hace que mejan guardianes aliados y demás. No está mal, porque esto te cuanto más guards rompas, más daño terminas haciendo, aunque yo la que suelo pillarme es colección de globos oculares. ¿Qué es coleccionar esos globos oculares? ¿Vale? Cuando eliminas campeones. O tienes una bonificación de 1,2 de ataque tal por cada globo ocular. O sea, sé que tú vas matando campeones, vas asistiendo y llega un momento en el que cuando tienes el máximo tienes mucho daño, sin más. Es un potenciador. Y luego, cazador definitivo. Tu definitivo tiene un 6% de velocidad de habilidades y 5% de velocidad de habilidades adicional por acumulación. Esto es muy importante porque cuanto más assist y más kills tengas, pues antes tienes las habilidades, cosa que está bien, pero ya no es solo eso, sino que cuanto antes tengas la R, mucho mejor, ¿vale? Porque Ashe sin la R es un poco mierdas. Si no tienes la R, cualquier asesino que te salte o cualquier mid AP que te salte te revienta en 0, gracias a la R, ¿vale? Ese stun inmediato te da mucho trance, ¿no? Te da ahí como un timing perfecto para ya aprovecharte de los básicos de la con la pasiva y tal, y luego ya la Q y revientas al enemigo. Pero como te dije, tienes que parar a ese enemigo durante, aunque sea un segundo, pero tienes que pararle. Porque como te pilla, te revienta. Una vez paradito, ya le das y ya le revientas. Por eso esta runa es muy importante con Ashe, si vas con las de dominación.
Es más, incluso en las secundarias puedes ir con las de dominación en vez de con las que te dije de inspiración y pillarte cazador definitivo, junto con esta a lo mejor. Tienen bastante sinergia. Y luego en las secundarias, ¿vale? O te puedes pillar cazador mágico o también te puedes pillar entrega de galletas que te da vida y maná y al comerte una galleta te recuperes, restauras el 10% de la vida y maná que tengas de forma inmediata. No está mal, además de que luego aumenta el límite de maná y demás. Esto es más para tener sustain en línea, ¿vale? Así tienes más sustain, aguanta más en línea. Tienes un poquito más de vida, un poquito más de maná y tal. Y bueno, y aguanta más en línea. Sobre todo si te ha tocado un bot que te pueda o que vaya a jugar agresivo, pues esta viene bastante bien para tener más sustain. Y velocidad de acercamiento, que ya lo expliqué aún así, a mí me gusta más calzado mágico. Y luego las chiquititas, más de lo mismo. Y esta es otra página de runas, ¿vale? Que no cambia nada, lo único que os voy a comentar es el tema de pies veloces. Como os dije, podéis ir con compás letal, que a mí me puto encanta, o pies veloces, que es al atacar y generar y moverte, genera acumulaciones de energía. A las 100 acumulaciones, tu siguiente ataque será con vigor. Y luego el ataque con vigor te cura entre 10 y 100, dependiendo del AD, de vida y te otorga 20 velocidad de movimiento. Este está bastante bien porque además también con súbitos funciona, es mejor con campeones, pero también funciona con súbitos. Esta runa se suele utilizar, además de que te da esa velocidad de ataque y ese golpecito que encima te cura y tal, es para sustain, 100% es para sustain. Si vas a estar en una línea y quieres jugar muy safe, o sea, ser muy defensivo en early game, al principio de partida, píllate esta runa porque te da bastante, bastante sustain. Y entre esta, junto con la entrega de galletas y demás, aguantas muchísimo en línea. Pero vamos, yo sigo aconsejando un compás letal, pero tal como os he dicho, depende de las circunstancias. Y ahora vamos con los objetos más utilizados de Ashe en el meta actual, ¿vale? Se suele empezar con Espada de Doran, además te da una instrucción, tiene más sustain en línea. Aunque sí que es verdad que si por algún casual te ha tocado un bot que es muy 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 agresivo, puedes ir con Escudo de Doran para defenderte un poco más. Pero vamos, se suele jugar con Espada de Doran. Además con las W Ashe no suele sufrir mucho en línea, es más, incluso suele llegar a pokear la cabrona. Una poción de vida y un guardián invisible. ¿Cuándo te lo cambias a visión lejana modificada? Cuando no estés en fase de líneas, o sea, sí, cuando haya destruido su torre o el enemigo haya destruido tu torre y empiecen a hacer roam ellos o tú, pues entonces te pillas visión lejana modificada porque ya te empiezas a mover por el mapa y tienes que guardear pero sin acercarte a las hierbas, porque si te acercas, pones un guard y te sale un Rengar, te revienta. Vale, un ejemplo. Pues entonces con esto guardeas desde mucha distancia. Se suele guardear con este guardel en las hierbas. Guardeas y pues ala. Y tú sigues tu caminito sin tener que acercarte tanto. Así que si eres ADC, 100% visión lejana modificada, el azul, vamos. Y guardián de control. En todas las guías os digo lo mismo. Me da igual que seáis support, que seáis ADC, que seáis jungla, me la suda. Pillo siempre que podáis un guardián de control. Solo puedes poner uno, pero soy 5 en el equipo. Si de esos 5 ponen un 1, pues terminan habiendo 5 guardianes de control y eso es bastante visión y eso ayuda al equipo en general, ¿vale? Así que los guardianes de control son muy importantes. Dicho esto, en cuanto a los ítems, se suele pillar la greba de Berserk, ¿vale? Velocidad de movimiento y de ataque, perfecto. Ya como os dije, cuanto más velocidad de ataque tengas con Ashe, mejor, porque aprovechas mucho más la pasiva y antes llegas a las acumulaciones de la Q. Y como objeto mítico, ¿vale? Se suele pillar arco de escudo inmortal, además de todo lo que te da, que te da impacto crítico, robo de vida, aguantas más, te da mucho sustain este objeto. Te da salvavidas, cuando recibes daño que te haga bajar el 30% de vida, obtienes un escudo, ¿vale? Durante 3 segundos. Este escudo te da la puta vida, porque muchas veces con Ashe crees que vas a morir, pum, se te pone el escudo y sigues dando hostias. Este ítem va muy bien contra aquellos personajes enemigos que sean muy agresivos, asesinos, el típico mid que te salta y te revienta, pues entonces digamos que este ítem te da más sustain, aguantas mucho más con esto. Y luego la pasiva, pues se otorga a todos los demás objetos legendarios daño y vida, oye, pues aguanta más. Que no vas con este y vas con otros ítem mítico, por una parte está el verdugo de Krakens, que además de todo lo que te da, cada tercer ataque inflige 60 más 45% de daño adicional, de daño verdadero adicional, o sea, sé. Digamos que el daño verdadero, os dije que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que este ítem es perfecto contra tanques, porque ignora, por muy tochos que sean, ignora su armadura y su resistencia mágica, entonces tus hostias le van a hacer más daño, no hay más. Vale, luego la pasiva mítica se otorgan a todos los demás objetos legendarios 10% de velocidad de ataque, cosa que es muy importante también. Pues este ítem es muy utilizado también con Ashe, este para tener más sustain y tal, pero este se utiliza muchísimo con Ashe. Pero una Ashe un poco agresiva, y sobre todo contra tanques. Y luego una Ashe también muy agresiva es con viento huracanado, que esto sí que es verdad que en vez de pasivas tiene una activa, que es cuando activas el ítem, te deslizas hacia una dirección seleccionada y disparas 3 misiles al enemigo con menos vida que se encuentre cerca de tu destino.
prioriza a los campeones, inflige un total de tal de vida, más un 45% del daño de ataque adicional, daño mágico que aumenta contra objetivos con poca vida hasta un 50%. Digamos que está muy bien, sobre todo para deletear. Cuanta menos vida tenga el enemigo, lo usas, ¡pam!, le busteas. Pasiva mítica, se otorga a todos los demás objetos legendarios un 2% de velocidad de movimiento, ¿vale? Ya de por sí, pues con esto corres un poco más. Esto digamos que es para una S muy agresiva, que vaya a jugar muy muy agresiva. Esta es contra una S que juegue agresiva, pero juegue contra tanques. Y esta es para una S que juegue más tranquila, ¿vale? Porque a lo mejor pues el equipo enemigo tenga muchos asesinos y demás. Yo diría que es la principal diferencia entre estos tres ítems míticos, ¿vale? Tú eliges el que mejor te convenga. En cuanto a la build más utilizada en meta actual, además de eso ya, después está Final de Ingenio, que te da, además de todo esto que te da, resistencia mágica, que es muy importante si el equipo enemigo tiene APs, que suele haber alguno, pues, y te da refriega, que esto es la hostia. Tus ataques se infligen entre 15 y 80 de daño según el nivel de daño mágico al golpear y otorgan 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ashe es un personaje que, gracias a la Q, termina dando básicos súper rápidos. Entonces, si tú con tu personaje tienes muchísima velocidad de ataque o tienes una habilidad que hace que tus ataques salgan más rápido, digamos que este ítem se aprovecha mucho mejor, porque de todos esos básicos que salen de la Q, por ejemplo, las probabilidades de que inflijas mucho daño gracias a este ítem aumentan mucho. Pero cuanto más básicos, más daño. Entonces, digamos que tiene muy buena sinergia con este ítem. Además de que el daño es mágico, ¿vale? A la hora de dar esos básicos es daño mágico el demás. Si vas a digital, este ítem está muy bien, ¿no? Porque así te da como en parte uno y otro. Da un poco de como de daño AD, pero luego a la hora de golpear, pues también te da ese plus de daño mágico, que está bastante bien. Hoja de Furia Guinso, ¿vale? Además de velocidad de ataque, que te da un huevo, y impacto crítico, ira, tu probabilidad de impacto crítico se convierte en daño al golpear. Obtienes un 40 de daño al golpear por cada 20% de probabilidad de impacto crítico o convertida. Esto está muy bien, sobre todo con ese por el tema de la propia Q. Y golpe furioso, cada tercer ataque aplica los efectos de impacto dos veces. Y eso sí, la ira no se beneficia de una probabilidad de impacto crítico superior al 100%, la conversión de daño al golpear de ira se ve afectada por modificaciones de daño crítico. Pero bueno, ya os comenté lo del tema de los críticos con Ashe y las habilidades, ¿vale? Si no os acordáis, pues volvéis a las habilidades. Y huracán de Runan, ¿vale? Ese ítem me gusta mucho con Ashe porque ama de todo esto que te da. Furia de viento. Al usar ataques básicos se disparan proyectiles a un máximo de 2 enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflige 40% de daño al atacante y daño físico. Y los proyectiles aplican efectos de impacto y pueden infligir impactos críticos, ¿vale? Digamos que si hay 3 campeones enemigos y están pegaditos a ti, tú al dar un básico a uno de ellos salen otros 2 básicos que dan a los otros 2 enemigos. Sí que es verdad que no hacen tanto daño como el básico principal, pero si aplica una impactos críticos y también aplica el tema de la pasiva. O sea, si tú das un básico a un enemigo y esas 2 flechas salen también a los otros 2, además de hacerles daño, también les ralentizas. Por lo que esto es la hostia con Ashe, ¿vale? Sobre todo en una de teamfight, ¿vale? Y también es la hostia para pushear líneas, ¿vale? Tú das básico, das a varios minions a la vez, no solo a uno, y pusheas en 0,3 W y esto ya te cagas. Pero más que nada porque se aprovecha mucho con el tema de la pasiva de Ashe. Y filo infinito. Te da mucho daño, muchísimo probabilidad de impacto crítico, y encima si tienes al menos 60 probabilidad de impacto crítico, que es fácil con Ashe conseguirlo en 0, o tienes un 35% de daño de impacto crítico, sin más. O sea, sé que terminas teniendo muchísimo, muchísimo daño con Ashe. Por eso filo infinito es de los ítems que se suele pillar casi de los últimos. En cuanto a otros ítems secundarios, está Bailarín Espectral, que es muy importante. Es más, hay muchas veces que yo, en vez de Final del Ingenio, me pillo Bailarín Espectral, por ejemplo. Porque además de todo lo que te da Vals Espectral, los ataques se otorgan forma fantasmal y un 7% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Cuanto más corres, pues mejor, y más con Ashe. Porque no, como os dije, no tiene ningún salto ni desliz, y para japar sufre. Además, después de realizar 4 ataques, perfecto por los de la pasiva, Vals Espectral también otorga 30% de velocidad de ataque la misma cantidad de tiempo. O sea, sé que tú, por ejemplo, das 4 básicos, ¿vale? Con esos 4 básicos consigues las acumulaciones de la Q. Y encima, por los 4 básicos de esto, digamos que te dan 30% de velocidad de ataque. Este 30% de velocidad de ataque, sumado al porcentaje de velocidad de ataque que te da la propia Q, lanza los básicos de la Q en 0, y entonces haces un burst de la hostia. Por eso este ítem está muy bien con Ashe y es casi de los principales también. Solo que en el meta actual no se usa tanto como antes, pero se sigue usando mucho. Además, podéis, en vez de Final Ingenio, pillaros esto, e incluso en vez de la Guinso, pues pillar esto. También depende de los metas actuales. Ya sabéis que los ítems los nerfean, los buffan y etc.
Ángel de la Guarda, ¿vale? Esto más que nada porque cuando te maten revives en el mismo sitio. Contra campeones, si te hace mucho focus el equipo enemigo, pues no viene mal este ítem. Y luego recuerda el Lord Dominic, que es 100% contra tanques. Infliges hasta un 15% de daño físico adicional a campeones que tengan más vida máxima que tú. Que hay mucho tanque en el otro ítem. En el otro equipo. Este ítem es primordial. Si no hay tanques en el otro ítem, en el otro equipo, pues este ítem entonces es secundario. Pero si hay muchos tanques, píllatelo sí o sí, ¿vale? Porque este objeto, además de la penetración mágica de armadura que te da, que diga, te da eso, que haces más daño a los enemigos que tengan, que te saquen mucha más vida. Así que este ítem, como os he dicho, si hay mucho tanque, píllatelo sí o sí, si no, no. Y los demás, pues depende de las circunstancias. Pero esta es la build más utilizada en el meta actual y en el orden correcto. Vamos con los counters de Assassin's Creed. Pero antes de seguir con el tema de los counters, como siempre os digo, no os fiéis mucho de esto, lo pongo porque a muchos os hace ilusión, pero no os fiéis de esto porque todo depende de cómo tú juegues con Ace y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Partiendo de esta base, pues hay campeones que están más fuertes contra Ace y otros que son más débiles. También estas mierdas dependen del meta actual, ya sabéis que a lo mejor un campeón está muy bufado, ¿vale? Y entonces pues es normal que haga counter a más campeones, por así decirlo. Pero bueno, los que están en azul son campeones que son fuertes contra Ace y los que están en rojo suelen ser débiles contra Ace. Aquellos campeones que tienen mucho rango suelen hacerle counter a Ace o aquellos que tienen mucho CC. O aquellos también que tienen mucho movimiento. O sea, si Yasuo, por ejemplo, con el tema de la E, puede llegar a hacer counter a Ace una, porque puede hacer que Ace falle perfectamente la R, y porque en un momento, por mucho que le ralentice, si hay minion de por medio, te alcanza en 0, y como te comas el torbellino, ya la mierda. Tiene mucha velocidad, además el muro de Yasuo le hace mucho counter. Ace, con lo de la invisibilidad y tantas Qs, pues más de lo mismo. Ziggs le pokea a lo bestia, Twitch se hace invisible y te aparece de la nada, además Twitch puede mantener mucha distancia gracias a la R, tiene muchísimo alcance. Y por mucha W que le tires y tal, Twitch te puede reventar en 0, Jhin, pues te puede atacar desde la distancia con su R y demás. Jinx, más de lo mismo, además de que tiene mucho alcance con el cohete, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, Lucian en early game es un personaje muy agresivo. Como se te lance, te hace un combo entero y te revienta. Y también te puedes esquivar perfectamente la E, si se guarda su, la R, si se guarda su E. Y pues, a ver, personaje como Sivir, sí que es verdad que le puede llegar a hacer counter a Ace, pero Sivir, como en el meta actual está en la mierda, pues está aquí en rojito. Pero sí que es verdad que un buen escudito de Sivir puedes bloquearle a Ace alguna habilidad, como por la propia R o una W, así que quieras que no, están ahí. Pero bueno, Sivir no tampoco es que tenga mucha movilidad, no tiene deslizamientos y tal, entonces para esquivar cosas es complicado. En real sí que es verdad que para esquivar a Ace es fácil, pero ¿qué pasa? Con el abanico de flechas de Ace es fácil también dar a Ace real, aunque use la E, es que el abanico es tan amplio, macho, que una flecha le va a dar, sí o sí. Y como ves, Lucian y Samira están tanto counter como no, depende del meta, así que no os fiéis, como os dije al principio, no os fiéis mucho del tema de los counter, porque todo depende de cómo tú juegas con Ace y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía de Ace, muchísimas gracias por haber visto la guía, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Se agradece el corazón con el tema de los likes y los comentarios, se agradece muchísimo y compartir el vídeo, compartir y vivir. Deciros también, como os dije al principio, que hago coach privado, ¿vale? Para que haya gente que esté estancada en un elo o esté bajando divisiones. Si queréis saber más respecto a esto, en la descripción podéis contactar conmigo por mi grupo de WhatsApp, mi Discord o incluso mi Instagram. Es más, os aconsejo a todos que me sigáis en Instagram, ¿vale? Se agradece. También, pues eso, se agradece el tema del apoyo, de verdad. Se nota últimamente el apoyo y pues se agradece muchísimo. Deciros también que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y el tema del sorteo de RP de cómo funciona y también el link de G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos en forma de gominola, como esas que veis ahí detrás. Os las aconsejo 100%, así que darle una oportunidad, cliquear y me comentáis qué os parece. Así que nada, chicos, todo un placer y hasta el siguiente.